saludos a todos, lo amo mucho, estoy muy contenta, gracias por estar acá conmigo, ¿verdad? Yo solamente soy una sierva, muy agradecida con Dios, todo lo que sé, todo lo que puedo hacer, todo lo que estoy haciendo es por la gracia, el favor de Dios. Un día Él me salvó, me rescató y me ha enseñado y estoy todavía aprendiendo muchísimo. Y sé que en esta noche voy a aprender de ustedes, así que vamos a tener una sección de preguntas y respuestas, vamos a tener una sección de enseñanza y vamos a ver si nos da tiempo para que ustedes puedan poner en práctica lo que van a aprender en el día de hoy. Este pelo mío. Bueno, nada, señor, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, con esto es lo que nos vamos. Buenos días, buenas tardes de Costa Rica. Saludos a todos. Dios le bendiga desde Nueva York. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ok. Tijuana, México, saludos, saludos Eli, saludos Isa, saludos Victoria, Danelis, Lisbeth. Qué bueno que están conectados. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu amor, tu favor. Señor, gracias porque tú nos has permitido conectarnos en el día de hoy a través de las redes sociales para traer, Señor, una enseñanza, Padre amado, sobre lo que es la danza profética, sobre lo que es la adoración, sobre lo que es, Señor, la vida de un adorador, Padre, y cómo podemos, Señor, agradarte, Señor, a través de todo esto, mi Dios. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú nos permites cada día buscar tu presencia, Señor, leer tu palabra, escuchar tu voz, Señor, Padre, aprender nuestros líderes, Señor, poder expandirnos, Señor, poder, Señor, extendernos, Señor, Padre, poder ser representantes de tu reino, Señor, aquí en la tierra, Padre. Somos privilegiados, Señor, somos tus hijos, amados, Señor, somos tus siervos, Señor, somos tus compañeros, Señor, estamos aquí, Padre, porque reconocemos que si somos obedientes, Señor, tú no das más, mira, mi Dios. Así que, Señor, Espíritu Santo de Dios, te invitamos a esta clase. Tú eres el rey, tú eres la motivación, tú eres, Señor, el motivo, Señor, por qué adoramos, por qué te servimos, por qué estamos aquí unidos en este día. Queremos aprender más, queremos hacerlo bien, queremos hacerlo, Señor, que de una manera que te agrade a ti, mi Dios. Así que, Espíritu Santo de Dios, sé tú el maestro en este día, sé tú el que hable a mi vida y a la vida de mis hermanos, Señor. Sé tú, Espíritu Santo, el que pueda quitar y poner, que pueda arreglar, que pueda mecernos un poco, estremecernos un poco y poder ajustar lo que haya que ajustar, Padre. Enséñanos, Señor, cómo es que podemos hacer todo esto, cómo es que tú a ti te agradas, Señor, porque al final del día, mi Dios, lo que queremos hacer es agradarte a ti, Señor, agradar tu corazón, Señor, poder dar un olor grato a tu presencia, Señor, a través de nuestra herramienta que son las artes. Gracias, Padre, por este ministerio tan precioso. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido hacer hasta ahora, mi Dios. Queremos, Señor, despertar avivamiento a través de las artes, Señor. Permítenos, Señor, poder unirnos contigo, mi Dios. Unirnos con nuestros hermanos, mi Dios Padre. Y poder hacer tus sueños, Señor, realidad. De ver las artes restauradas, Señor. Para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Lucy Caso, de New Jersey. Aleluya, I'm on fire for Jesus. Yo no sé tú, pero yo estoy en fuego por Jesús. Estoy apasionada, enamorada del Señor. Sé que lo que Él está haciendo es mundialmente, globalmente. Tú estás aquí conectado porque recibiste un mensaje de que hay una clase de danza profética y una danza profética y estás dejando cosas a un lado. Pusiste este horario específicamente porque hay un ardor de tú saber más, de conocer más lo que Dios quiere hacer con tu iglesia, con tu nación, con tu ciudad. Y de verdad que estoy muy, muy emocionada porque sé que este tiempo es muy clave para todos nosotros. Como adoradores, a través de la danza, de la pantomima, de la pintura, de todo lo que Dios ha creado. Porque Dios es un Dios creador, amén. Vamos a iniciar. Entonces, voy a estar usando hoy mi libro de Activados para Transformar, ya que es el libro que los estudiantes están usando para el semestre 1. Y estaremos viendo algunas páginas del libro para lo que es la danza profética en el nivel 3 de las clases online, a cual tú eres hoy invitado. Entonces, primero que todo quiero hablarte un poquito sobre lo que es el alma, el cuerpo y el espíritu. No puedo iniciar a hablarte de danza antes de explicarte esto. Alma, cuerpo y espíritu. Tenemos un alma, que es donde están nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, donde está el subconsciente, el consciente, está el alma, ¿verdad? Está lo que es el cuerpo, está nuestro cuerpo. Entonces, cuando se desconecte, voy a parar
porque veo que se desconectó un poquitito. Cuando se desconecte, voy a parar, voy a pausar, pero regreso. Amén, estamos de regreso. Lo que es el espíritu, en minúscula, es lo que nos permite conectarnos con Dios. Tu espíritu, mi espíritu, cada uno tenemos un espíritu con minúscula, que es lo que nos permite conectarnos con Dios. Y está lo que es el cuerpo. El cuerpo es ya físicamente el cascarón, esta hermosura que usted ve acá, qué modesta, ¿verdad? Estoy bromeando. Bueno, no estoy bromeando porque sí soy hermosa, porque Dios me hizo hermosa y ya me acepto como soy. Así que amén. Gloria a Dios, usted también es hermoso. Usted fue creado a la imagen y semejanza de Jehová, así que usted también es hermoso. Entonces, el cuerpo es el cascarón. Es solamente lo que pueden ver otros, lo que vemos nosotros con nuestro espejo, pero es un cascarón. Tú y yo somos seres espirituales, pero ignoramos muchas veces de que realmente nuestro potencial no está en nuestra alma, no está en nuestro cuerpo, está en nuestro espíritu, está en lo que podemos absorber, lo que podemos aprender, lo que podemos, cómo podemos empoderarnos en el espíritu. Entonces, quiero leerte rapidito 1 Tesalonicenses 5:23. Te voy a dar también una lista de versículos bíblicos que quiero que tú puedas anotar. Así que busca un papel, busca un lápiz para que puedas anotar algunos versículos en los que me voy a referir más luego, pero quiero que la anotes ahora. Y voy a leer 1 Tesalonicenses 5:23. El ser humano está compuesto por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de Jesucristo. Amén. Entonces, lo que quiero darte esta palabra como referencia, porque estoy hablando sobre lo que es el alma, el cuerpo y el espíritu, y ahora te lo voy a poder conectar con lo que es la danza espontánea, la danza expresiva, la danza profética. Así que vamos a poder conectarnos. Amiga bella, Paniagua, saludo. Ay, mi amiga hermosa, gracias por estar aquí conectada. Yo sé que tú no eres danzora, pero sé que sabes que este ministerio, aunque no esté danzando, es un ministerio que aunque tú no dances físicamente con vestuario de danza, es un ministerio poderoso en el cual tú puedes transformar la atmósfera. Yo sé que tú eres una de ellas, amiga. Así que qué bueno que estás aquí. Hola, Olivia. Hola, Julie. Dios te bendiga desde Colombia, de New Jersey. Están conectados de Perú. Mariposa, qué bueno que estás con nosotros. Bueno, hola, Michelle de Puerto Rico. Hola, Marta. Qué bueno, de Colombia. Cúcuta, yay. Nos vamos a ver pronto en Colombia. Desde Costa Rica, saludos, Dayana, Yesenia, Arisneida, ¿cómo estás? Dios te bendiga, de Curazao. Saluda a Gloria. Bueno, tengo que saludar a todos, pero tengo que dar mi clase, así que, danza espontánea. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la danza espontánea. Bueno, danza espontánea es toda aquella danza que no ha sido practicada. Una danza que simplemente ha sido practicada. Ojo, que muchos están confundiendo la danza espontánea con la danza profética. Así que, ojo con eso. Danza espontánea es simplemente una danza sin ninguna coreografía previa, sin ningún movimiento coreografía previa, nada que ha sido pensado, maquinado, sino que es algo espontáneo, ¿ok? A eso lo puede llamar lo que danza espontánea. Danza expresiva. Danza expresiva es aquello que es una danza que expresa lo que está en tu corazón. Una expresión corporal que expresa lo que está en tu corazón. Casi siempre la danza expresiva usamos letras de la canción y podemos entonces, lo que dice la letra, poder expresar. Y eso lo hacemos a través de nuestros movimientos, nuestros faciales, de nuestro movimiento con las manos, con el cuerpo, con la danza, ¿verdad? Con el baile. La danza expresiva, movimientos corporales que expresa lo que está en tu corazón. Pero lo que yo digo es, bueno, no puede ser solamente tu corazón, porque tu corazón es engañoso. Y ha habido una etapa, diferentes etapas en mi vida o en mi caminar con el Señor, en el cual yo he ido aprendiendo más y más qué es la danza, qué es la danza expresiva, qué es la danza espontánea, qué es la danza profética. Y entendí que la danza expresiva no solamente puede ser lo que está en mi corazón, porque mi corazón es engañoso,
sino que también debe de ser aquello que está en mi mente, mis pensamientos al Señor, lo que yo leo de la palabra, lo que yo estoy meditando. Pero, ¿qué ocurre? Que muchas veces estamos en el escenario y pensamos si nos vamos a caer, o si nos olvida la coreografía, o si mira, me están mirando, o si mira la ropa que se me va a mover. Entonces nuestros pensamientos están también ligados. Están pensando, tal vez, muchas veces estamos danzando con manos en la iglesia y pensando que el niño está en la clase de danza, en la clase de clase dominical, mi esposo está de camino. O sea, mi cuerpo está presente en la iglesia, pero mis pensamientos están en otro lugar. Entonces, es muy importante de que cuando podamos adorar al Señor, sepamos que una danza, la que llamamos danza profética, es una danza en el espíritu. Entonces, muchas veces, creo que he escuchado bastante lo que es, danza profética, ¿y qué es lo que es eso? Eso no está en la Biblia, ¿y por qué danza profética? Yo creo que todo lo que hagamos para el Señor debe de ser profético, debe de ser algo que hable de parte de Dios. Entonces, no tienes que ser un profeta para danzar danza profética. ¿Por qué? Porque tú y yo somos del linaje de Jesús, y Jesús era profeta. O sea que podemos movernos lo profético cuando Él quiera hacerlo. Te voy a explicar un poquito con la palabra. Y quiero que podamos ir al libro de Activado para Transformar. Para yo poder explicarte un poquitito más sobre lo que te estoy explicando con un poquito de nervios en el día de hoy, de verdad. Porque como que me siento como que es la primera vez que he estado en la clase, no sé ni por qué. Pero mire, aquí en mi libro tomé unas notas sobre lo que son los movimientos proféticos. Primero también quiero, antes del movimiento profético, quiero hablarte un poquito sobre lo que es la función del profeta, la función de aquel que tiene el don profético y lo que es un mover profético, ¿ok? El profeta es aquel que tiene el don profético, o sea, él no tiene un don, él es el don, es el profeta. Un profeta es el que desde que está en el vientre de su madre es un profeta, ¿amén? Ese es un profeta, no es que lo vamos a nombrar profeta porque dijo, no, dijo el Señor desde el vientre de su madre, fue un profeta, solamente que descubrió ahora, activó y ahora es un profeta. Ese es un profeta. Ahora está lo que es el don profético. Tenemos dones espirituales dados por el Espíritu Santo de Dios. Es diferente los dones que el fruto, ¿okay? Los dones son dados por el Espíritu Santo. Está el don profético. Muchas veces la gente se confunde con el don profético y el profeta, porque pueda que Dios en un momento active ese don profético en ti y tú profetizas en un momento y luego creas que eres profeta, simplemente porque Dios en ese día quiso usarte y activó en ti el don profético que es usado de vez en cuando. El profeta profetiza en todo momento. Y está por tercero lo que es el mover profético. El mover profético es aquel donde tal vez a través de mucha oración, activar lo que es un mover profético, y en ese mover profético cualquiera puede profetizar. Está lo que es el profeta, está lo que es el don profético y está el movimiento profético, un mover profético que casi siempre lo podemos causar, podemos provocarlo a través de adoración y alabanza, y podemos provocar ese mover profético donde cualquiera puede profetizar y pueda que lo haga en ese momento y jamás lo vuelva a ocurrir. Pueda que sí. Y creo que es muy importante que yo pueda enseñarte esta base primero, antes de continuar con lo que es la clase de danza profética, porque es importante de que no te confundas y no estés buscando títulos. No estamos aquí para buscar títulos, si soy profeta, si no lo soy, cómo profetizar, cuando yo danzo, cómo profetizar, cómo yo puedo hacerlo, cómo, eso es como un estrés. No te hagas estrés. Te puedo decir que honestamente, la danza es solamente una herramienta para tú conectarte con Dios. La danza es solamente una herramienta, como lo es el cántico, como es la prédica, como es el pintar, como es el cantar, como es
el poder hacer pantomima o teatro, solamente son herramientas que Dios le ha dado al hombre, herramientas creativas para poder expresar un mensaje. Ahora, si nos enfocamos en la herramienta, lo que es la danza, lo que es la prédica, lo que es predicar, cantar, si nos enfocamos en la herramienta, vamos a caer en un peligro. Vamos a caer en un peligro. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que enfocarnos es en el Señor, en el Espíritu Santo de Dios, que es el dador de lo que es el mover profético, todo lo que es la danza profética, lo que es el profetizar. El Señor usa al profeta, las cuerdas vocales. A través de las cuerdas vocales, Él va a profetizar una palabra de parte de Dios. El músico usa sus instrumentos. Ya vemos que hay ejemplos en la Biblia, aún cuando Saúl estaba con un espíritu maligno, mandó a buscar a David. ¿Para qué? Para que David con su arpa pudiera aliviar ese espíritu. Sabemos que hay instrumentos, hay personas, hay nosotros, somos, yo digo que los danzores, nuestro cuerpo completo es como si fuera una guitarra y nosotros somos las cuerdas. Y cuando empezamos a orar al Señor, mi pregunta a ti es, ¿qué música está saliendo? ¿Qué música está saliendo de tu cuerpo cuando tú adoras al Señor? Lo más importante para un danzor, para un adorador, es tú reconocer quién tú eres en el Señor, saber quién tú eres. Vamos a ver. Me voy a olvidar de mi libro, me voy a olvidar ahora mismo incluso de todo lo que está en mi apunte. Vamos a hablar algo bien claro y preciso. La adoración al Señor es una herramienta. Pero muchas veces no hemos enamorado aún de la adoración. No hemos enamorado aún de la danza. No hemos enamorado tanto del ministerio de la danza que no permitimos a nadie en el ministerio. Que la ropa es exclusiva, que la gente es exclusiva, que todo es exclusivo. Y no hemos olvidado de que esa herramienta es para poder discipular y evangelizar. Y con esa herramienta fue la que Dios usó para discipularme a mí y evangelizarme a mí un día. Cuando yo no conocía al Señor, cuando yo no sabía lo que era danza, cuando sabía lo que era baile, porque bailaba bastante en la discoteca, y usaba mi cuerpo para atraer al hombre, para llamar atención a las personas, entonces Dios renovó mi mente, me hizo entender que mi cuerpo es santo, que es el templo del Espíritu Santo, y que este cuerpo es para adorarle, para exaltarle. Y yo sin saber, a través de la danza, en los tiempos cuando yo más necesité de Dios, cuando vine de lugares oscuros, movía mi cuerpo, danzaba en la iglesia y no entendía en ese entonces lo que estaba ocurriendo. Pero una vez que yo danzaba, luego me quebrantaba en el piso y lloraba. Y luego entendí que lo que estaba haciendo era guerra espiritual. Lo que estaba haciendo era danza de liberación, danza de sanidad. El Señor estaba liberando mi alma, sanando mi alma a través de yo entregarle mi cuerpo, mi mente, mi espíritu por completo a una adoración, decirle: Señor, yo no entiendo lo que está pasando en mi vida, yo no entiendo lo que está ocurriendo, no me importa nadie y me esté mirando, no tengo vergüenza, quiero levantar mis manos, mover mis pies, adorarte, exaltarte, Señor, y quiero simplemente poder decirte, expresarte lo que siento por ti. Esa adoración, cuando sale de tu alma, cuando sale de tu espíritu, cuando sale de tu boca, cuando tu expresión es una adoración máxima al Señor, Él no tiene otra cosa que responder a esa adoración. Porque el Dios que tú y yo le servimos es un Dios que responde, un Dios que habla, no un Dios como cualquier Dios que solamente es un Dios que uno puede ir, una virgen, a orar y nada ocurre. No. Este es un Dios que habla, un Dios que responde a las oraciones. Mi danza y tu danza es una oración al Señor. Es una manera de orar al Señor, de exaltar al Señor. Así que cuando tú danzas al Señor, cuando tú adoras, cuando tú abres tu boca, cuando tú mueves tu cuerpo, Él tiene que responderte. Es un Dios que responde. Es un Dios que responde al clamor de su pueblo. Así que la danza no es solamente algo bonito, no es solamente para hacer espectáculo, no solamente es algo que va a ser una presentación especial. Ya se acabó el tiempo de que la danza sea solamente una presentación más en las iglesias. No lo es. La danza es un complemento a lo que es el ministerio de adoración, a lo que es el ministerio de intercesión. Nosotros somos intercesores, nosotros somos adoradores, nosotros estamos llamados a transformar la atmósfera. Así que el tiempo ya de tú estar privando que eres lindo, porque cuando tú entras lindo, yo entro preciosa, yo entro hermosa, yo me pongo lo mejor. Yo de verdad, no es por orgullo, yo me pongo lo mejor para danzar. Pero si salgo igual,
como entré, entonces hay un problema. Yo tengo que entrar hermosa, pero como salga, no te lo garantizo, ¿verdad? Salgo con el pelo por acá, el vestido por acá, me gusta danzar sin zapatos, me pregunta que por qué, le digo porque es más barato así, pero... No. Mire, yo no sé por qué Dios ni siquiera me ha escogido a mí, pero yo me la he creído. Y he encontrado una herramienta que realmente funciona. Y yo te digo a ti que estás mirando acá, no sé si eres danzor en tu iglesia, si estás aprendiendo a danzar en tu iglesia, si ya tienes tiempo adorando en tu iglesia, y dices, bueno, lo que pasa es que en la danza, en mi iglesia, la tienen a un lado, la han ignorado, nos ponen a un lado en una esquina, los danzores somos un grupo más. Bueno, ¿sabes por qué? ¿Por qué tú eres un grupo más? Porque todavía tú no has sido efectivo en el llamado que Dios te ha llamado a ti a hacer. En la asignación que Dios te ha llamado a ti a hacer. En mi iglesia, en Palabras de Vidas, el ministerio de danza también era un ministerio que estaba a un lado. También un ministerio ahí, bueno, los danzores. Pero ahora se reconocen los danzores como ministros, como adoradores, que cuando hay que resolver algo en el mundo espiritual, se resuelve. ¿A quién llaman? Intercesores, danzores, a los adoradores. ¿Por qué? Porque son los que juntamente con la congregación estamos llamados todos, no solamente nosotros, no solamente los que están con vestuario, los que tienen títulos, estamos toda la congregación llamada a alabar al Señor en danza, porque lo dicen Salmos, lo dicen en diferentes lugares, incluso en Éxodo, aunque es el Viejo Testamento, dicen cuando se abrió el Mar Rojo, salió Miriam con el pandero y con un grupo de mujeres a celebrar la victoria. Óyeme bien, cuando tú reconoces el poder de la danza y celebras la victoria, aún sin ver todavía la victoria en tu vida, algo tiene que ocurrir en tu vida, algo ocurrió en mi vida. Tengo 15 años que tuve ese encuentro con el Señor a través de lo que es la danza y no la he podido soltar, es una herramienta efectiva. Podría sonar como que estoy promocionando la danza. Bueno, pues sí, la estoy promocionando. ¿Por qué? Porque es una herramienta válida. Porque la palabra de Dios habla sobre la danza. Porque es algo que si nosotros como hijos de Dios la tomamos y la usamos efectivamente, vamos a poder ver resultados. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que la danza ha sido comparada con lo que es el baile, que es algo que puede que el baile muchas veces sí es malo y puede que sea nada más que algo bonito, ¿verdad? No tiene que ser que el baile del mundo todo es malo, no. Puede que sea algo bonito, entretenimiento. Ahora, si tú quieres entretener, no hay ningún problema. Ahora, si tú quieres ser un danzor que provoque la presencia de Dios, que a Dios le agrade tu danza, que tú cambies tu vida primero, ¿verdad? Tu vida, que tú traes sanidad y liberación a tu vida y luego puedas entonces llevar a otros a ese nivel. Entonces vas a tener que ser probado, vas a tener que pasar por procesos, vas a tener que de muchas cosas que cohibirte decir. Yo no se imagino las cosas que yo quisiera poner en Facebook, que decir en Facebook, muchísimas, pero ya no puedo, porque sé que Dios me ha llamado a una asignación y debo de restringirme a muchas cosas que yo desearía hacer, que mi carne, Delqui, la carne, quiere hacer, pero ya como estamos llamados a un ministerio. By the way, la palabra ministerio solamente es servidor. Aquí somos servidores. Ay, no, que el ministerio de danza, que eso no existe en la Biblia. ¿Quién le dijo a usted que la Biblia habla de carro? ¿Y quién le dijo a usted que la Biblia habla de zapato brilloso? ¿Y quién le dijo? La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de chancleta. La Biblia habla de burro. La Biblia habla de todas estas diferentes cosas. Ahora estamos en un tiempo que Dios le ha dado al hombre la creatividad para poner instrumentos en la iglesia, para traer instrumentos, abanicos, para usar las banderas, para usar los otros streamers, para usar los diferentes instrumentos. ¿Por qué? Porque todo fue dado por él y para él. Porque todo lo que fue creado, oye, en Isaías dice que la tierra estaba vacía. Y entonces eso me deja saber que si estaba vacía y luego lo que había fue el Espíritu Santo, todo lo que fue creado desde ese punto en adelante fue creado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Nosotros vamos a tomar, vamos a restaurarlo absolutamente todo. ¿Para qué? Para glorificar el nombre del Señor. Pero, ojo, no es que vamos a ir al mundo a buscar lo que está en el mundo. Vamos a tomar
nos pertenece a nosotros, que en realidad el mundo lo copió primero, porque el diablo solamente es un copión. Eso fue un paréntesis. Regresamos entonces a lo que es la danza profética. Quiero, podamos ir a la palabra, porque yo sé que mucha gente dice, no, porque Delky habla mucho lo que ella cree, lo que ella está pensando, y ella, tú sabes, como que no usa mucho la palabra. Vamos a la palabra, vamos a la palabra, vamos. Vamos, quiero que me sigas a... Primera de, perdón, vamos a Éxodo 14, 21 y vamos a Éxodo 17, del 8 al 16. Quiero que simplemente podamos ver rapidito lo que es, los movimientos proféticos. Algunos de ellos podemos ver lo que ocurrieron en Éxodo y me gusta traerlo a lo que es la clase de danza profética porque muchas veces necesitamos leer la palabra para creer que realmente Dios es un Dios tan grande, tan hermoso, tan creativo, que Él usa hasta un burro. Cuando quiere hablarle a alguien, usa hasta un burro. Así que, si Dios usa un burro para hablarle a las personas, creo que me puedo usar a mí para hablarle a otros cuando yo muevo mi cuerpo, cuando yo hablo, cuando yo me comunico un mensaje a través de mi arte, que la otra persona pueda escuchar, pueda ver a Dios a través de eso. Ahora, es importante recalcar que es a Dios que queremos ver, no es a Delky, no es a ti, no es a nosotros que nos quieren ver. Por eso es que tenemos que morir a nosotros mismos para que Él pueda ser visto. Por eso es que tenemos que ser procesados, por eso es que tenemos que dejar que Él haga en nuestra vida lo que habla en su palabra constantemente, una búsqueda constante de su presencia. Insaciable, o sea, yo estoy insaciable, yo quiero a Jesús, yo quiero a Dios, todo lo que tenga que ver con el nombre de Jesús, Jesus, ahí voy yo, ¿ok? Entonces, es que cuando tú conoces a Jesús y tú dependes de Jesús, ¿quién está llamando a mi marido? Ahí, reject, I'm sorry, está ocupado el teléfono ahora mismo. Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, en lo que son los movimientos y actos proféticos. Voy a leer un poquito de mi libro, Activado para Transformar, porque se me hace un poquito más rápido, ya que el tiempo es corto. Dice acá, el mover profético. El profeta que trae un mensaje de Dios en toda ocasión es la persona que tiene el ministerio profético a tiempo completo. Ya eso lo expliqué ahorita, ¿verdad? Él no tiene un don, él es el don. Las personas confunden al que tiene el ministerio profético con el que tiene el don profético. Cuando se llama profeta a una persona, nos referimos a alguien que todo lo que hace gira en torno a lo mismo. Pero el don profético es un regalo del Espíritu Santo. Uh-huh. Según las declaraciones del apóstol Pablo en Primera de Corintios, Primera de Corintios 12, 7. Ese es uno de los versículos que quiero que guarden. Primera de Corintios 12, 7. Primera de Corintios 14, 1. Éxodo 14, 21. Éxodo 17 del 8 al 16, Éxodo 15, 20 y ya le hablé sobre Tesalonicenses 5, 23. Continúo con lo que son los movimientos y actos proféticos. Una de las maneras de hacer que el cielo venga a la tierra es por medio de los movimientos proféticos. Entendemos que nuestros movimientos son capaces de afectar el mundo espiritual. Esto podemos verlo en la Biblia en varias ocasiones. Que más me gusta mencionar es cuando Moisés usó su vara para abrir el mar rojo. La Biblia lo narra así. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirara por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Eso es Éxodo 14, 21. ¿Qué hizo Moisés? Extendió su mano. ¿Te parece ese movimiento? ¿Te parece algo similar a lo que hacemos con la danza? Extendemos, usamos nuestras manos, movimientos que Dios va a estar hablándote constantemente. Cuando danzamos, cuando tú oras, usualmente tú oras e inicias orando en la carne. Señor Padre, te bendigo, te exalto, te adoro, tú eres bueno, Señor. Y tú empiezas a orar en la carne, ¿verdad que sí? Porque no me digas a mí que tú empezas a dar en el espíritu de una vez. O sea, eso es, a menos que tú seas de esos intercesores, ¿verdad? Que, uff, conexión directa, santo. Yo empiezo a danzar en la carne. Tengo que empezar a danzar en algún lugar.
Empiezo a danzar, a mover mi cuerpo, a decirle al Señor que lo amo, que lo exalto, que lo alabo. No solamente uso mi boca cuando estoy orando, ahora estoy usando mi cuerpo completo, mis manos, mis pies, mis pensamientos, mi espíritu conectado al Espíritu Santo. Ojo con eso. Mi espíritu debe estar conectado con el Espíritu Santo. Y te voy a hablar en unos minutos sobre lo que es la importancia de guardar el espíritu y cómo lo estoy conectando con lo primero que te hablé sobre el alma, el cuerpo y el espíritu. El movimiento que hizo Moisés causó algo en el mundo espiritual. Causó que Dios moviera algo, que rompiera algo. Amén. Otro de los ejemplos que hablo acá es el profeta Elías. Resucitó al hijo de la viuda y utilizó movimientos corporales proféticos. La Biblia dice, y se tendió, o sea, en su cuerpo, se puso sobre el cuerpo del niño, se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Y dijo Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. O sea que estos movimientos reviven, avivan, despierta al muerto, lo pone en vida. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 17, 21, 21 al 22. Amén. ¿Será Reyes o Romanos? A ver, tengo que buscar eso allá. Buscar eso bien. Puedo darte algunos otros ejemplos más que tengo acá en el libro. Pero quiero hacer el paréntesis de lo que es tu espíritu, alma, cuerpo y espíritu. Tu alma, tus emociones, tus pensamientos, cuando estás adorando al Señor, cuando estás danzando, se están expresando, estás pensando lo maravilloso que es el Señor, lo bueno que es Él, estás pensando lo que ha hecho por ti. Oye, pero oye, ¿qué ha pasado con nosotros? Que nuestra adoración... Conectados. Nuestra adoración se ha basado solamente de lo que Él ha hecho por mí. Y nuestra adoración debe ser basada en quién es Él. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? Lo que dice la palabra, mi adoración debe ser basada en lo que dice la palabra de quién es Él. ¿Sabes por qué? Porque lo que Él ha hecho por ti y por mí ha sido grande, ha sido un milagro, pero ha sido poco para lo que Él puede hacer por todo el universo, para lo que está haciendo globalmente, universalmente, en su iglesia en el día de hoy. Tú y yo estamos llamados a conectarnos al mundo espiritual de tal manera que podamos hacer lo que dicen Efesios. Efesios habla, aquí quiero que también busquen Efesios, cuando puedan, los que están tomando apuntes, Efesios 2 al 6. Y quiero leerles aparte, porque habla de que tu cuerpo, tú y yo estamos... sentados en lugares celestiales. Tu espíritu está sentado a saber de que mi cuerpo está acá, pero mi espíritu está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso quiere decir que mi adoración no puede ser solamente este cuerpo, no puede ser lo que mi mente, mi corazón siente. Debe ser una adoración que no se motive por lo que Dios ha hecho en mí solamente y lo que Él puede hacer, lo que yo quiero que Él haga, sino que debe ser motivada por lo que está ocurriendo en el mundo espiritual en ese momento. Lo que sea que está ocurriendo en el cielo ahora mismo, es lo que tú y yo estamos llamados a traducir a través de nuestra arte, a través de nuestro movimiento aquí en la tierra. Por eso es que tú y yo somos hijos de Dios, somos mensajeros, somos llamados mensajeros. ¿Para qué? Para traer un mensaje. Y la herramienta que tú y yo usamos, si tú eres danzor, es la danza. Si eres pintor, la pintura. Si eres cantor, el canto. Si eres predicador, es tu prédica. Esa es la herramienta que Dios te ha entregado para tú traer un mensaje de parte de Dios. Así que es importante que tú traduzca lo que tú tienes que traducir. Que tú no pongas una música que te traduzca el mensaje tuyo. Que tú no pongas el vestuario que te traduzca el mensaje tuyo. Que tú no veas una vida que traduzca el mensaje tuyo. Tu vida debe reflejar lo que está el mensaje del reino de Dios. Tu vida y mi vida, tenemos ese reto. No soy perfecta, no somos perfectos, pero tenemos un reto de mantenernos una vida íntegra, una vida transparente, de ser quienes somos en la casa, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que vayamos. ¿Por qué? Porque el sonido de tu vida, no de tu pandero, el sonido de tu vida es el que va a mover al enemigo fuera de tu vida.
El pandero es una herramienta que usamos, está en la Biblia, Ezequiel 28, 13. Dice que los primores, los tamboriles fueron creados para el día de tu creación. Habla sobre Lucifer. Lucifer, bueno, estoy hablando de muchísimas cosas aquí todas juntas, un sancocho, pero es que estoy súper emocionada y voy por allá, voy por todos lados. Lucifer fue creado para adorar al Señor, se enalteció, era Lucifer, era el que estaba gobernando, el que estaba dirigiendo, y se enalteció su corazón y empezó a querer ser como Dios, fue quitado del cielo. El pandero es un instrumento creado en el cielo. Ezequiel 28, 13. Fue un instrumento. Los primores de los tamboriles fueron creados para él. Pero como él no supo usarlo para glorificar al Señor, que para eso es tus primores, tus tamboriles, tus sonidos, tu vida, mi vida. Nosotros somos el nuevo templo, el templo del Espíritu Santo de Dios. Nuestra vida está llamada a tener un sonido que solamente glorifique a uno. Y es a él. Entonces, el sonido que el enemigo, que Lucifer quiso traer, quiso glorificarse a él mismo, ahora ese sonido fue entregado a nosotros. Ahora ese pandero, ese instrumento, esos instrumentos, y nosotros como instrumento primordial, somos los llamados a traer cambios a nuestra generación, a traer cambio a nuestra vida, a traer cambio a nuestros hijos, a traer cambio a nuestro alrededor. Estamos llamados a llevar una vida de adoración, a traducir el reino de Dios, a traducir el lenguaje del reino, el lenguaje invisible, ponerlo invisible. El lenguaje invisible, aquello que está ocurriendo en el mundo espiritual, las guerras, las exaltaciones, la palabra dice en Apocalipsis, Apocalipsis 4, que los ángeles están adorando continuamente al Señor y dicen santo, 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 y están, cada vez que ven al Señor, repiten lo hermoso que es Él. No es una repetición como tú y yo una vez hacemos, que lo repetimos las canciones. Es que están admirados realmente de algo que están viendo ahora en vivo. Así como tú me estás viendo a mí. Así como tú ves este video en vivo, así están los ángeles ahora mismo presentes. Billones, así, uff, billones, mirando al Señor, adorándolo, exaltándolo. Y tú y yo tenemos el privilegio de unirnos a esos ángeles en cada momento que tú y yo deseemos. Tenemos acceso ilimitado al mundo espiritual. Tenemos acceso ahora mismo, si tú quieres decir Señor Espíritu Santo de Dios y empezar a adorarle. Estás inmediatamente uniéndote con billones de ángeles que están viendo la gloria de Dios. Y estás adorando al Señor por quién es Él, por sus grandezas. Pero tú y yo muchas veces nos olvidamos de las grandezas y quién es Él. Y empezamos a usar el ministerio de las artes para enaltecernos a nosotros, y empezamos a usar el ministerio de las artes para enaltecer a otros dioses, con otras músicas, con otro tipo de baile, con otros movimientos que a Dios no le agradan. Recuerda, no importa para qué vas a usar las artes, si es para evangelizar, si es para profetizar, si es para llevar un mensaje, si es para enseñar, no importa. Siempre y cuando tú recuerdes que tú y yo somos la iglesia, no olvides. Tú y yo somos la iglesia limpia, pura, que Él viene a buscar. Y no podemos, es una fila, es una línea demasiado fina. Es una línea demasiado fina, caer entre lo que es el baile y el show, el espectáculo, lo hermoso, las luces, el humo, y lo que es realmente poder mirar, conectar con el mundo espiritual y poder traducirlo a través de nuestros movimientos, de nuestra arte, de nuestra adoración. Entonces, con esto te digo, regresamos a lo que es el alma, cuerpo y espíritu. Si yo cuido mi cuerpo, y eso que estoy ahora más cuidándolo porque me di cuenta que mi esposo siempre estaba correcto. Mujeres, los esposos casi siempre están correctos. Que no escuche mi esposo esto. Siempre me decía por 3 años de casada, come mejor, haz ejercicio. Come mejor, haz ejercicio, mujer, vete a dormir. Y constantemente me repite todos estos años. Y ahora que tengo más de edad, que ya casi todos los 40, diciembre 5 mi cumpleaños, así que regalos por Facebook, no. Diciembre 5 mi cumpleaños, pues en serio. Ahora me doy cuenta que mi cuerpo, mi mente quiere hacer cosas, mi espíritu está fire, pero mi cuerpo ya no puede hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no lo he cuidado apropiadamente. Este cuerpo, este cascarón, hay que cuidarlo. Este es un cuerpo. Igualmente, este cuerpo
Visualmente, no somos religiosos, pero visualmente, cuando yo vea tu cuerpo, quiero ver a Jesús, quiero ver a Cristo en ti. Entonces, cuando tienes el pantalón demasiado apretado y tú eres adoradora y usas tu cuerpo para adorar al Señor, o sea, tú ya no eres una cristiana más. Tú no eres un cristiano más. Tú eres un adorador. Tú estás llamado perdón, que se me está ahora gastando aquí la batería, así que voy a tener que dejar el teléfono. Bueno, que me veo aquí en el espejo, así que perdone. Ay, Dios mío, Señor Padre. Ay, Señora, me más muy humilde. Yo pido eso todo el tiempo. Señor, humildad, humildad, Señor. Así que eso es, ya que yo pido humildad, eso es a macanazo. Pero está bien, que mate esta carne. Pero es que imagínate, parece que estoy ahora con un selfie aquí porque, mira, mira para allá. Oh, miren, esta es mi habitación de oración. Mira qué bello, mira qué bello, mira qué bello. Un regalo de Dios que nos ha regalado donde está una casita muy bonita donde podemos tener una habitación para orar y bendecir su nombre. Así que cuando tengan un closet, una habitación para el Señor, cójanla para eso. Vamos a mantenernos acá lo que estaba hablando. Mi cuerpo, tengo que cuidarlo. Porque cuando yo uso mi cuerpo como adoradora, seas danzor o seas danzora, varón o hembra, o sea la arte que tú estés usando, cuando tú eres un simple cristiano que acepta al Señor y es un dominguero, yo creo que es aceptable que tú te pongas lo que tú quieras. Ponte lo que tú quieras. Pero una vez que tú eres ministro, una vez que tú eres un adorador que está en un púlpito, una persona que otros, tú eres un líder, una persona que otros siguen. Entonces, la manera de cuidar tu cuerpo, ya como luce, como estás cuidándolo con tu comida, cuando estás con tus alimentos, con el ejercicio, con lo que te estás poniendo, debe lucir como Cristo. Debe lucir como Cristo. O sea, hay tiempo para todo, hermano. Tiempo para todo. Ya con eso tú eres inteligente porque tú eres un ministro. O sea, debes reconocer cuándo te puedes poner algo y cuándo no. Cuándo sí y cuándo no. Entonces, con lo que es el cuerpo, sí es importante cuidar nuestro cuerpo, cuidar el templo del Espíritu Santo. Y entonces tenemos lo que es el espíritu, perdón, el alma, quiero hablar del alma primero. En el alma están todos tus dolores, tu pasado, tus enfermedades del alma, tus heridas, el orgullo, lo diferente, o sea, ahí se esconden muchas cosas en el alma. El alma es importante que esté sana. Que sea un lugar sano, que sea un lugar donde el pozo de esa agua sea una agua que esté constantemente refrescada y que tú puedas darle a otros de beber de esa agua. Es importante que guardes tu alma, que el alma sea el reflejo de tu adoración, que cuando tú estés adorando se refleje tu alma. Que se pueda ver tu vida en transparencia, que se pueda ver quién tú eres en transparencia. Porque como dice la palabra de Dios, de lo que yo tengo te doy. Y eso viene también para lo que es el alma, lo que es el espíritu. De lo que yo tengo te doy. Eso es lo bueno y lo malo. De lo que yo tengo, yo te doy. De lo que yo tengo, te doy. Tengo una gran responsabilidad. Cuando estamos impartiendo a otros, cuando estamos adorando, cuando estamos exaltando, estamos siendo expuestos a un mover en el mundo espiritual. Estamos siendo expuestos a algo que puede ser peligroso, puede ser de muerte o puede ser de vida.